porque ha habido una crisis brutal del modelo tradicional de medio de comunicación. Y entonces ahora, ya que somos tecnológicamente independientes, es decir, pequeños grupos de periodistas pueden montarse su propio medio de comunicación digital sin necesitar la inversión de un gran constructor, por ejemplo, cuyas intenciones no tengan nada que ver con el servicio público, nada que ver con el bien común y muy poco que ver realmente con el periodismo. Ahora no, ahora podemos, bueno, con mucho menos dinero, llegar a muchos más sitios, ¿no? Y eso es una buena noticia para los periodistas, ¿no? La metáfora que aquí hemos usado alguna vez es el tema de la panadería, ¿no? Antes solo podíamos vender pan en una gran superficie y ahora no, ahora tenemos nuestro propio horno, que es verdad que produce menos pan, pero es pan de mayor calidad y que nosotros entregamos directamente a la gente, sin necesidad de tener ese gran intermediario que es la industria de distribución a través de grandes superficies, que es un medio de comunicación tradicional. Hay mucha gente intentándolo y no todo el mundo nos saldrá bien, pero el hecho de que haya mucha gente intentándolo significará que aunque sobrevivan tres, pues ya tendremos el modelo para sobrevivir, y el resto que no acierte, pues ya tendrá un modelo al que seguir y todos copiaremos al que acierte. Por afinar el modelo de cómo se financia el periodismo de investigación. Pero, por ejemplo, si mañana sale un periodista diciendo necesito 3.000 euros para investigar durante un tiempo X un asunto en concreto, y ese periodista tiene una legitimidad en su comunidad, lleva años trabajando sobre ese tema, es decir, la gente cree en él para eso, y pide esos 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, estoy seguro de que los conseguirá. Y hay varios ejemplos de gente que ya está probando con ese modelo, que por cierto en Estados Unidos funciona también. Jordi Pérez Colomer. Jordi pide 3.000 euros para, no sé si son 3.000, pero bueno, pide 2.000 euros, 3.000 euros para irse a Estados Unidos a cubrir las elecciones, y algo tan mega cubierto como las elecciones de Estados Unidos, es decir, que no estamos hablando de una crisis desconocida en el sur de África. No, no, estamos hablando de que alguien pide dinero para hacer algo que ya está haciendo mucha gente y lo consigue. O sea, imagínate si eso mismo lo pidiéramos para hacer algo que no se está haciendo, para cubrir una necesidad informativa que nadie está cubriendo. A mí me parece que funcionaría. Una de las cosas buenas que hay en el diario.es es que somos transparentes en el sentido de que decimos quién ha metido dinero en esto, quién ha metido trabajo en esto, de dónde sale cada uno y quién es cada quien. Nosotros no tenemos créditos, no hemos pedido ningún crédito, y eso es fundamental para mantener la base de la independencia. Nosotros tenemos publicidad, y tenemos publicidad que se puede ver en el diario.es de básicamente cualquier anunciante, pero el truco está en tener suficientes anunciantes como para no depender de ninguno. Pero sobre todo el truco está en la otra parte, que está en la parte de los socios. Hemos conseguido llegar casi a 4.000 socios en 6 meses. Esos socios son los que nos blindan. O sea, es esa comunidad de socios, primero, la garantía financiera o la garantía económica para que el diario.es pueda salir adelante. Nos han dado la vida en el arranque y además nos vigila, que es la parte más interesante de todo esto, ¿no? Ahora mismo es todo un enamoramiento mutuo, ¿no? A los socios les encantamos y a nosotros nos encantan los socios, pero lo bonito de esto va a ser la relación entre la redacción y los socios, porque además no está comprando información en el diario.es. La gran diferencia es que nosotros no damos información a cambio de dinero. Nosotros pedimos dinero para poder hacer una información abierta y libre a todo el mundo, para el que lo puede pagar, para el que no lo puede pagar, para el que lo quiere saber y para el que no lo quiere saber, para el que se pone de perfil como, ah, no, es que eso, como es de pago, no lo he leído. No, no, sí lo has leído porque están abiertos. Yo creo que decir que los lectores y socios del diario.es son jóvenes y de izquierda es quedarse muy corto, porque jóvenes y de izquierda son dos etiquetas, sobre todo la de izquierdas, muy manoseadas y que realmente no corresponden con lo que, por ejemplo, ha pasado en la calle durante los últimos 3 años. Tú en una plaza llena de gente le preguntas a la gente, tú eres de izquierdas, y te mira con cara de, es que esa no es la pregunta, es que esa no es la pregunta. Hay varios autores del diario.es, por ejemplo, Amador Fernández Sabater, que esto lo explica muy bien. Cuando te preguntas, ¿eres de izquierdas?, lo que en realidad están intentando es encasillarte en un lugar cómodo
para asociarte una serie de cosas. De quién eres amigo. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Entonces, el intentar salir un poco de la etiqueta clásica de eres de izquierda no es porque no creamos en el estado del bienestar, no es porque no creamos en la redistribución de la riqueza, no es porque no creamos en la sanidad pública, en la educación pública, o en que tengamos nuestros reparos a que todo esté en manos del mercado y de la empresa privada. Eso está muy claro, ¿no? Pero yo creo que compartimos esa sensación de la calle de... No me preguntes si soy de izquierdas. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a pensar nuevas etiquetas, aunque luego al final acabemos en el mismo sitio. Pero vamos a pensar nuevas cosas, porque sobre todo hay mucha gente que tradicionalmente se ha sentido cada vez más apartado de lo que significa la izquierda, que ahora están repolitizándose. ¿Por qué les tenemos que convencer de que son de izquierdas? ¿Por qué les tenemos que asignar esa etiqueta? ¿Cómo es la izquierda del siglo XXI? Porque la cultura política española, que nace en la transición en el año 77-78, se está desmoronando. Y los bloques y los mitos políticos de estos 35-40 años ya no valen. Ya la gente no se siente apelada por la misma narrativa política. Hace una semana me decía un colaborador del diario.es: el diario.es no existiría sin el 15M. Y mi reacción fue, bueno, a lo mejor no. El 15M es un cambio de actitud, un estado de ánimo, dice alguna gente, un diagnóstico. Hay cosas que no funcionan. Y a partir de ese cambio de mentalidad, que tiene ese concentrador tan claro en la Puerta del Sol y en otras plazas de España, y ahí en ese momento empiezan a suceder cosas, ya eso es un cambio de subterráneo que va cambiando la circulación del agua. No sé si me explico. Es decir, han empezado a pasar cosas que antes no hubieran pasado. Y sobre todo hay ramificaciones de aquella actitud, de esa una cultura política totalmente diferente, que asomarán. Asomarán dentro de partidos políticos, asomarán fuera de partidos políticos, se crearán nuevos lobbies, nuevas tendencias culturales, que yo creo que ya los estamos viendo. No solo cambios muy tangentes como el tema de los desahucios, que ha pasado de ser parar un desahucio, ha pasado de ser un delito en todas las tertulias políticas de la tele y de la radio. Eso es intolerable porque no se puede uno saltar la legislación, porque parar un desahucio es delito. No sé qué. Ha pasado de eso a ser una heroicidad social en menos de 2 años. Bueno, eso es lo más palpable, lo más claro. Pero luego hay otro montón de detalles que creo que han calado en la vida política de muchas personas, que se han reactivado para la vida política. El 15M, evidentemente, fue una manifestación que también era diferente. Yo recuerdo recuerdo salir del metro el día 15 por la tarde para cubrir informativamente aquella manifestación y salir del metro y decir, uy, esto es raro, aquí hay algo diferente. Y me costó un rato saber qué era. No había pancartas de siglas, el ambiente era joven pero no estereotipadamente de movimientos sociales. Había muchas cosas diferentes. De hecho, lo que no era diferente era un camión con un megáfono gritando consignas que rechinaban por completo el ambiente que había en la manifestación. Es decir, democracia real ya, que hay que darle todo el mérito de organizar aquello, para mí tuvo un desliz final, que fue montar un camión con un megáfono donde se arengaba de una manera muy clásica a la manifestación, ¿no? Y luego bajabas a la manifestación y la manifestación era otra cosa. Era un ambiente totalmente diferente. Y yo creo que sí, que es histórico, mediáticamente histórico y políticamente histórico, por lo que supuso en aquel momento. Y yo creo que dentro de unos años sabremos si también histórico en el sentido más clásico de la palabra. El diario.es sería imposible sin las redes sociales. No existiría. No tendríamos ecosistema. Es nuestra rotativa, es nuestra furgoneta de distribución, es nuestro quiosquero, es nuestro estudio de televisión, que es nuestro, vivimos ahí. En las redes sociales están pasando muchísimas cosas interesantes, se están tejiendo los nuevos debates y discursos políticos que luego pasa al resto de la sociedad. Es verdad que es un, sobre todo Twitter, elitista, hiperconectado, hay que tener cuidado con eso, pero están pasando cosas que en la calle no pasan.
Y hay gente que está utilizando Twitter muy inteligentemente como herramienta para hacer política y para vivir la vida política de una manera muy diferente. Y ahí estamos nosotros, está clarísimo. Forma parte de nuestra vida profesional desde hace mucho tiempo. Es decir, no hemos esperado a tener que sacar un medio de comunicación digital para usar las redes sociales. Todos nosotros, casi todos los periodistas, colaboradores del diario.es, tienen integradas redes sociales en su vida profesional y personal desde hace muchísimo tiempo. Entonces, para nosotros es lo natural, lo normal.